Di que estabas diciendo. No, pues se portaron muy bien en Málaga, ¿eh? Se portaron bien en Málaga. Ya empiezan bien la entrevista. ¿Sabes qué tienen que decir Málaga? Pelota. Bueno, esta canción, a ver, yo Pelota. Creo que le suena a todos, ¿verdad? A ver. Estamos todos bailando. Yo creo que todos los oyentes, da lo mismo la edad que tengan, les suena, hasta la pueden cantar y desde luego bailar. Y pues si sí. No, para eso estamos aquí, para que les suene. Muy bien. Porque es el tema paraíso con el que De Vicio está rompiéndolo todo. Recordamos, ellos son Andrés, Luis, Nacho, Martín y Alberto, una nueva banda de pop brillante y fresco con un amplio recorrido, a pesar de que, bueno, la verdad es que son muy jovencitos. Ninguno de ellos alcanza el cuarto de siglo, solo por dar alguna seña. Pero eso sí, llevan desde 2005 tocando juntos. El grupo se formó oficialmente en el año 2009 bajo el nombre de Tiempo Límite. Y bueno, ahora de la mano de Sony arrancan su carrera como De Vicio. Este single, Paraíso, que es el que estamos escuchando, adelanto del álbum que saldrá en septiembre. Bien, esta entrevista, como es habitual en nuestro programa, la estamos grabando también, así que luego la podrán ver en nuestra página web. Antes les iríamos pasando también algunas fotos a través de Twitter y de Facebook. Pues vamos a empezar a saludarles. Sí, pues a tu izquierda, Alberto, alias Missis. Hola, ¿qué tal? Ya nos explicará por qué. Alberto, ¿tu misión en el grupo cuál es? Yo soy el guitarrista y hago también coros. Coros. Explica lo de Missis. Lo de Missis viene porque es mi segundo apellido y como somos dentro de un grupo de amigos muchos Albertos, pues al final ninguno Missis. Se llama Alberto y a mí me tocó Missis. Missis es el apellido, es un apellido original, ¿de dónde viene? Apellido. Pues no lo sé. No sabes. ¿Y no cómo se escribe? Missis. ¿Con I latina? Sí. ¿Qué apellido más original? Al principio. Sí. Oye, el chico promete. Él es original, él es original. Único. Exacto, pero nos interesa a lo mejor pues la opinión de otro miembro del grupo. ¿Qué opina de Missis? Está Missis. Le preguntamos a Luis. Missing. Está Missing, yo creo que no. De vez en cuando. Bueno, sí. Está a la moda con esa camiseta marinera que lleva, blanca con rayas azules. De verano. Vamos con el siguiente. Nacho. Hola, ¿qué tal? Nacho está muy moreno. Sí. No, pero soy así, no es que tome el sol. ¿También guitarra? Sí, también guitarra, no hago coros. Si cantase yo la banda no triunfaría mucho, así que me lo prohíben. Te lo prohíben. ¿Cómo llegaste al grupo? Pues yo conocí a Missis y a Luis desde los 3 años más o menos preescolar. ¡Qué barbaridad! Y más o menos como con 8 años más o menos, ¿no? Empezamos, me regalaron mi primera guitarra, Missis ya tocaba porque su padre tocaba. Y Luis también tocaba el saxo y luego pasó a la batería y empezamos a tocar versiones de grupos que nos gustaban, de Los Secretos, de Dire Straits, del Canto el Loco. Y bueno, poco a poco, tocando. Y luego ya vinieron Andrés y Martín, que son hermanos, y ya nos juntamos todos. Y nos conocimos en el instituto ellos dos. En principio era un hobby. ¿Sois de Madrid? Sí. De Rivas, va hacia Madrid. De Rivas, muy bien. Tenemos casi la misma calle todos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas! ¿Cómo es el destino? Justamente le sigue Martín. Sí. Yo soy bajista, corista y hermano de Andrés, el cantante. Le conocí desde que nació. Y al resto del grupo le conozco desde los 12 años. Me encanta porque de todos veía, digo, creo que es el más tímido, ¿no? Pero me encanta porque desde luego que despliegan buena energía nada más llegar a la radio. La en la juventud, hija. No. Perdona que no. Eso es como alguien que dice, es que lleva mucho tiempo y ha aprendido, ¿no? Hay muchos que llevan haciendo tiempo unas cosas y no. Hay gente muy pasmada en todas las cosas. Estos chicos además que vienen limpitos, aseaditos. Es que yo esto ya como persona mayor lo valoro, ¿eh? Sí, porque aquí todos encerrados. Si sí, exacto. Y estamos en el estudio de los días que mejor estamos, ¿eh? Pero yo te veía a ti y digo, este debe ser... ¡Ay, qué mono! Sí, exacto. Y me ha encantado porque es verdad que igual te hacía esa pregunta. A veces se me va a la cabeza y te hubiera dicho, ¿y cuándo conociste a tu hermano? ¿No? ¿Quién es mayor de los dos? Yo. Tú eres mayor. Pero por un año. Por un añito, un poquito. O sea que vosotros sois los que os incorporáis los últimos, digamos, al grupo. Bueno, en realidad fue una unión de los cinco. Bueno, preséntate ya, Majete. Luis, que es el batería, además. Gracias por lo de Majete. Sí, soy el batería, soy Luis y soy el más mayor por unos meses. Con esto, con Nacho y con Missis, que nos conocimos, pues, como ha dicho Nacho, desde bien pequeños. Entonces, aguanto ya toda la vida. Una vida aguantándoles. Y nada, después ya nos conocimos... Con Andrés, Luis, y Martín. A este programa, que seguro que desde ahora lo seguiréis con un poquito de cariño, vienen muchísimos artistas muy buenos, algunos pues muy conocidos, otros menos conocidos, gente preparada. Lo que nuestros oyentes ya saben de vosotros es que sois músicos, que habéis estudiado, que desde pequeños lo teníais claro, pero no a todo el mundo le llega una canción o a lo mejor una oportunidad como esa, hay que buscarla. ¿Cómo llega este tema por el que realmente os ponemos en el mapa prácticamente todos?
el mundo. Uf, es un largo proceso de trabajo. Toda la vida llevamos tocando, empezamos, como ha dicho Nacho, con versiones. Y ya cuando nos juntamos los cinco empezamos a hacer nuestros propios temas. Andrés venía al local de ensayo, que en mi casa, y en mi garaje, y nos presentaba algún tema, y ya cuando empezamos a montarlo todo. Y este tema que has dicho tú, que es el último tema que sabe todo el mundo y con el que hemos salido como de vicio, me acuerdo el día que dijo Andrés: oye, mira, tengo una canción, quiero que la escuchéis. Y desde ese momento nos dimos cuenta que era una canción súper pegadiza, que una historia además graciosa y demás. Y nada, fue, apostamos desde ese primer momento por esa canción. Y bueno, ya nuestra compañía, como ha dicho Sony Music, la lanzó. Y bueno, estamos muy contentos por el resultado. Bueno, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El último es el cantante, el que hemos presentado habitualmente. Supongo que eres el que hablas más. No, el tímido. Yo soy Andrés, el cantante, soy el más pequeño de la banda, pero como tú has dicho, no superamos el cuarto de siglo. Bueno, lo ha dicho Jessica. Lo ha dicho Jessica. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Bien. Está muy calladita. Bien, y nada. Está tímida, está aquí a mi lado, está tímida. Sí, es que tú sabes que eres muy guapo. Ah, y tú también lo sabes. No, aquí lo sabemos todos. Y entonces él mira de una manera especial y está permanentemente conquistando. No, te lo juro que no. Yo no pretendo conquistar a nadie. No, lo que quería decir, como tú ya lo has dicho, pero recalcarlo, que nosotros somos los primeros cinco amigos y cinco amigos que nos conocemos desde pequeños. Bueno, desde el cole, ¿no? Desde el colegio y cinco músicos, que lo que amamos es lo que nos une la música y una amistad. Y poquito a poco se ha ido desarrollando lo que hoy en día es de vicio y lo que hoy en día son nuestras canciones. Pero ahora supongo que contentos, porque desde luego uno hace la música, vosotros os reunís en ese garaje. Estaba, no sé por qué me ha venido la figura de Apple, ¿no? Que también se creó en un garaje. También, igual que ver los garajes, ¿no? Lo que pueden dar de sí bien empleados. Pero ahora tiene que ser un momento de felicidad. Pero Andrés, también te tiene un poco los pies en el suelo, ¿no? Claro, para que claro. Esto no se quede en la burbuja. No, bueno, y seguir trabajando como hemos hecho toda la vida. Y que lo que reine sea la ilusión y las ganas de seguir progresando, que es lo que nos mueve. Bueno, ¿vamos con un tema? Vamos. Vale. ¿Con cuál? Bueno, este tema se llama Justo Ahora. Lo podréis escuchar en el disco, que si Dios quiere y todo va bien, va a salir en septiembre. Aquí ya lo decimos. Pues como dice mi madre, Dios querrá. Dios querrá. Y bueno, vamos adelante. ¿Sale en septiembre? Ah, bueno, pues entonces en septiembre tendréis que ya volver. Ya queda poco en septiembre. Sí, sí. Volvemos seguro. Pues venga, va. Aquí estoy solo, recuperándome de tu partida. Y no vas a volver, sabor amargo. Latido sin compás, noche de llantos, y ya no aguanto más. Y ya no entiendo dónde fuiste, ya no entiendo por qué ya no estás. Y te vas justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar junto a ti. Un día largo no quiere terminar, porque se aleja de ti cada vez más. Y no lo entiendo, donde estuve mal para perderte y de ti no saber más. Y ya no entiendo dónde fuiste, ya no entiendo por qué ya no estás. Y te vas justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar junto a ti. Y junto a ti. Mejor manera de decirte esto, no es porque yo quiera, que si esto es un sueño,
Yo quiero despertar y te busco pero no te encuentro. En cada amanecer, en cada pensamiento, siento que te alejas y cada día más. Justo ahora que empiezo a quererte te desapareces, justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces, aunque muera por las ganas de volver a caminar. Justo ahora que empiezo a quererte te desapareces, justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces, aunque muera por las ganas de volver a caminar junto a ti. Junto a ti. Caray, un aplauso muy fuerte también de nuestros compañeros que están fuera del estudio. Mira, hasta ahora hemos bromeado y nos hemos echado unas risas. Sois muy buenos y sonáis muy, pero que muy bien. O sea, muchas que gracias. Yo creo que muchas ahora gracias. Lo que hablemos lo tenemos que hablar en serio. Nos me hace especial ilusión que seáis de Rivas, porque ahí viven tres personitas a las que quiero mucho, que son Simona, Valentín y David. Y ha sido, y espero que siga siendo, símbolo de baloncesto femenino, al cual me he dedicado mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Así que es una zona que conozco y visito para ver partidos, y sobre todo con los éxitos del equipo femenino de baloncesto. Uh-huh. He pedido opinión también a los técnicos, según estaba sonando. A mí me parecía que era fantástico también cómo tocáis la guitarra, que hay muchas maneras de tocarla. Que sois muy buenos. Bueno, no es de extrañar que no con esta canción, sino con Paraíso, bueno, pues entrarán en el puesto 3 en la lista de ventas en la primera semana, con lo cual ya es un exitazo. 1 millón de visitas el videoclip de ese tema. Yo no sé si en algún momento os imaginasteis. Vamos a por los 2 millones ya, ¿eh? Vamos a por los 2 millones. No, bueno, ha ido muy rápido y... Nos dice vuestra hada madrina, a la que queremos mucho, que ya son más. Son casi dos. Va subiendo diariamente, wow. Es una barbaridad lo que nosotros sorprendemos. Estamos ahí como tontos mirando, a ver ahora cuánto es, cuánto ha subido. Pero nada, contento de que siga subiendo y cada vez más rápido. Bueno, ¿hay algo que os apetezca contar que nos hayamos preguntado? ¿Algún sueño, alguna ilusión que queráis compartir con nosotros? Porque lo del... título de vuestro grupo es bueno porque da mucho juego en los medios, o sea que más o menos todos diremos que estáis de vicio, más viéndos, en fin, todas esas cosas también, pero ¿hay alguna cosa vuestra? Sois músicos, lo habéis demostrado, sois sólidos, tenéis las ideas muy, muy claras, se os ve en la mirada a todos desde chiquititos. No decidieron hacer un equipo de fútbol, ¿eh? No. Y tener esos chupetes que nos recomendaba Irene al principio, sino hacer vuestro tema. Luis, yo creo que tú quieres compartir algo con nosotros. No, bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de que salga el disco porque tenemos que decir que el disco no es solo Paraíso, sino que es una variedad de temas, que hay baladas, hay canciones a tempo, más rápidas, más lentas, y estamos muy contentos con el resultado. De hecho, hace poco, bien poquito, ayer. Nos enviaron el mastering del disco y estábamos muy contentos con el resultado. Es un discazo. ¿El mastering, que es la prueba? Sí, el resultado final ya cuando ya... masterizado, mejor de masterizado, o sea, terminado ya. Es que está bien, ¿sabes? Conocer el vocabulario de cada el último proceso que se le da al disco después de la mezcla es el mastering, es un tratamiento. La masterización. Y como él decía, lo estábamos escuchando y pensar en todo lo que realmente hemos trabajado, porque nosotros hemos trabajado muchísimo, aunque realmente esto sea lo que la gente conoce, o Paraíso, qué buen tema y tal. Realmente tenemos muchos años trabajando sin pretender nada, por el hecho de hacerlo, porque es nuestra pasión y lo que nos mueve, nuestra ilusión. Pero al fin y al cabo uno siempre sueña, Dios mío, ¿te imaginas que algún día? Entonces lo estamos viviendo con mucha ilusión. Bueno, pues ese día, que seguro que llegará, que nos sigáis saludando. Sí. Vendremos aquí si nos invitas para compartir. Pues ya estáis invitados, y desde luego para septiembre, cuando salga el disco, que podamos ponerle título en septiembre, según tengáis las fechas, sí. Ya tenéis día reservado, porque
Vamos, yo creo que compartimos opinión, ¿verdad? Por cierto, han estado durante el mes de mayo y junio haciendo un montón de bolos, recorriendo España con Cadena Dial, que aquí lo contamos todo. Ah, sí, nosotros también, y citamos los nombres. Y el próximo día 12 van a estar en Teruel, así que si alguien quiere más información y quiere ir a ver a estos chicos en directo, bueno, pues la web es devicio.com, la D es solamente una D, la letra. Teruel también existe. Claro que sí, que se lo digan a nuestro querido Federico. Así que el día 12 van a estar por allí. Muy bien. Yo hago así con... Dirán, esto está porque hace con el dedo para atrás. Es que justo Federico Jiménez Los Santos hace el programa en un estudio prácticamente gemelo que está al otro lado del pasillo. Entonces, cuando yo digo en Federico, para luego cuando lo vean en el vídeo, yo hago así para atrás porque está justo el otro lado. Está bien la explicación porque yo no te había entendido. Claro, y veía que hacía así. Dice esta chica que está... No hay nadie. Viene un autobús, está haciendo, ¿no? Está pidiendo el taxi. Bueno, vamos a cerrar con qué tema. Con Paraíso. Paraíso. Paraíso, perfecto. Bueno, nos ha encantado el otro tema también. Sí. Muchas gracias. La entrevista creo que ha quedado un poco pastelosa, pero es que sois tan buenos, os veo tan sólidos que poco más que decir, que nos alegra muchísimo tener tanto talento y que lo podáis compartir con nosotros en este espacio. Así que no os decimos lo del título de este programa, que es Déjate de Historias, sino Chicos de Vicio. Seguir contándonos historias. Andrés, Luis, Nacho, Martín y Alberto. Bueno, pues muchas gracias a ti por invitarnos y a Jessica. Y es un placer estar aquí. Esto es Paraíso. Vamos adelante. No haremos los coros para no estropearlo. Podéis cantar, si queréis. Que se quiera unir, que se meta. Me han dejado, Jessica, me han dejado. Si queréis, podéis cantar perfectamente. Vamos, no, sí. No. No tenemos problema. Te vas a arrepentir. Padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbienme esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso es el paraíso, donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso, el paraíso. No hay nada como estar contigo. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso es paraíso, donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso, el paraíso. No hay nada como estar contigo. Yo sé que usted es su papá, pensamos igual, pero su hija ya entró en el paraíso ideal. Y cuéntale a tu mamá que ella se va a acostumbrar a verme más por aquí, tocar la puerta al entrar. Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso. Mi paraíso es tu paraíso, el paraíso. No hay nada como estar contigo. Si usted no entiende mis formas, sáltese un poco las normas. Ni a mí ni a nadie le importa. Este es el paraíso, Andrés. Y si no encuentra manera de respirar, no se muera. Su hija vuela en primera. Destino paraíso, Andrés.